laiguana.tv. 10 años de verdad. La urgencia abarca agua, electricidad, infraestructura de educación, telecomunicaciones, gas doméstico, transporte y vialidad. Sumemos algunos datos. Vamos entonces con lo que se está haciendo ante la alternativa de privatización que realmente abarca toda la propuesta liberal de candidatos como María Corina Machado. Desde comienzos de 2022 se instaló el primer Congreso Nacional de Servicios Públicos con el objetivo de, cito al ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol, de empoderar al poder popular en el seguimiento y control de los servicios públicos en el país, especificando el de agua potable, el de gas, electricidad y transporte. Este congreso se ha desplegado en los 23 estados del país para evaluar y diseñar un modelo de gestión acorde a cada localidad en esta materia. Por otra parte, vamos a hacer un inciso en el tema del servicio de la salud, un tema crítico. Sobre este, el gobierno venezolano anunció la organización de más del 93% de brigadas comunitarias militares para la salud y la educación, para así completar las reparaciones de los centros de salud y de educación en todo el país. La meta es lograrlo a finales de 2022. Este es el compromiso y en esto está la expectativa de la población. Yo quisiera que el ministro Rodolfo Marcos Torres me hiciera un resumen contundente de la labor que ustedes en el terreno, en la calle, han desarrollado y me diga, además de la labor y los logros, me diga qué dificultad, cuál es la dificultad mayor que han tenido. Rodolfo Marcos Torres, ministro de Agua, por favor. Buenas tardes, mi comandante. 1 por 10 del buen gobierno, en un despliegue en todo el territorio nacional, articulado, tenemos que decirlo, con el poder popular, con los gobernadores, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, supervisando todos los días ese reporte que nos llega, que es una extraordinaria aplicación definitivamente, la VENAP a través de la línea 58, que nos permite territorializar los problemas, que nos permite, mi comandante, que sea el pueblo, el poder popular quien reporte y no el funcionario que reporte desde un estado los problemas que tiene, sino que el funcionario tiene que ir a resolver esos problemas. Ese es el primer cambio, que es los funcionarios de gobierno con responsabilidades específicas, con una agenda al servicio del pueblo, no con la agenda del confort, no con la agenda de hago lo que se me ocurre. No es la agenda que le hace el jefe del despacho al ministro, o le hace el jefe del despacho al presidente de un instituto, no. No es la agenda de la comodidad, del confort, de hago lo que se me ocurre. No, la agenda la establece la necesidad del pueblo. La necesidad del pueblo se transforma en derecho y el derecho se transforma en solución de manera inmediata. Quiere decir que la agenda con el 1 por 10 de todo el gobierno, de todos los ministros, de todas las ministras, de los gobernadores, atención gobernadores, que trabajan. Atención alcaldes y alcaldesas, la agenda nos la establece el poder popular a través del 1 por 10. ¿Ah? El primer cambio,
importante, punto a favor. Continúa. Tenemos la infraestructura. El bloqueo y las sanciones nos afectaron duramente entre el año 18, 19, 20, y se hizo un acumulado de problemas, de deficiencias, porque no teníamos, no nos vendía en el mundo, no nos venden en el mundo los repuestos para el sistema hidrológico, no nos los venden por persecución del imperialismo norteamericano. La gente debe saberlo, porque hay gente que lo olvida, o hay algunos que tratan de que lo olviden para ellos, de manera oportunista, tratar de aprovecharse de la necesidad del pueblo. Crean la necesidad, crean el problema con las sanciones y el bloqueo, y después salen oportunistas a tratar de aprovecharse. Confío en la conciencia del pueblo de Venezuela, siempre he confiado. Pero también confío en el esfuerzo del trabajo, para que resolvamos todo con trabajo y esfuerzo propio. Laiguana.tv, la verdad